la de todos. Y allá va, con golpe de cabeza desviando el primer palo. Martínez cambia la trayectoria de esa pelota y el balón a lo profundo. El equipo pecho amarillo en esta noche de miércoles hace sonar la red, porque la pelota está en lo más profundo del arco crema. Así es como se escriben las finales. Y como dice Guillermo Orellana, opa, opa, Guastatoya quiere copa. ¿Y cómo la quiere? Minuto 29. Parece que no habrá nada, pero se anticipa a todos el pequeño, el Salamá Luis Martínez. Apenas peina la pelota con el poco de moco de gorila que se ha colocado. Ahí la peina Luis Martínez y le rebota Maxi Lombardi. Y ahí se va para adentro, creo que hay que dárselo a Martínez. Es el 1-0 al minuto 29, gana Guastatoya. Walter, ¿qué estás tomando? Se acomoda Luis Martínez, ya que anda de racha. El Salamá Martínez detrás de la pelota. Casi al 40 en este primer tiempo, viene a colocar. Como la gran final, no te importa el lugar, no te importa nada, lo que quieres es trascender, primero con la cabeza y luego un pase hermoso para adornar un toque que va a un costado. Con Javier solamente acompaña porque no puede hacer nada. Martínez, te presto mis ojos para que veas la belleza, cómo ejecutaste ese tiro libre. ¡Gol de Guastatoya! ¡Martínez lo hizo! No reacciona Irazún, y lo comentábamos con Walter el lunes. Una jugada fundamental contra Shela en el partido de vuelta el domingo fue ese tiro libre hacia su izquierda que le saca. Se lo saca reaccionando bien. En esta no reacciona. Se queda como la momia. Se quedó como la momia y Irazún no se tira. El pelotazo iba muy pegado al palo derecho. No se tira. El que sí se queda con la pelota es este Calderón, que no sería raro que le vayan a marcar una retención de pelota que sea muy peligrosa. De nuevo 10 segundos con la pelota. La retención es de 6. Está quedando 10. Pero ya Guastatoya gana 2-0. Sí, sí, si no me lo creen. Sí, hasta Michigan. A todos los guastatoyanos que saben, Massachusetts también. Está ganando Guastatoya 2-0 en el Coloso de la zona 5. Walter, ¿qué estás tomando?